Estamos de regreso con mucho más de Portadas al Día. Y como pueden ver, estoy muy bien acompañada por nuestra queridísima asesora de modas, Valerie Briceño, que hoy nos va a enseñar cómo elegir el calzado según nuestro pantalón. A veces esto se puede convertir en un dilema o en un pequeño dolor de cabeza al saber combinar el calzado con nuestra ropa, con nuestro atuendo. Así que estén atentas, chicas, por si tienen algún tipo de calzado parecido al que proponemos esta mañana, pues ténganlo en prioridad según el pantalón que use. Buenos días, Valeria. Buenos días, Saria y Alice. Ah, gracias, gracias. Y feliz miércoles para toda Venezuela. La elección del calzado obviamente que depende del tipo de actividad que llevemos en el día, pero en el caso específico de que llevemos un pantalón, hay dos elementos fundamentales que vamos a tomar en cuenta. Vamos con la primera mesita, ¿te parece? Primero, ¿qué tomo en cuenta yo cuando voy a utilizar el calzado con un pantalón? Voy a tomar en cuenta el largo del pantalón y el ancho de la bota. Esos dos elementos son los que van a definir cuál es el tipo de calzado que yo voy a utilizar. Yo les traje hoy 5 cortes de pantalones, que son los que solemos utilizar las mujeres. Podemos hacer esto más dinámico, tú me puedes mostrar un zapato y vamos y yo te voy diciendo qué tipo de, a tu gusto, como lo quieras hacer. Eliges un calzado y vemos cuál es el tipo de pantalón ideal. Me gusta esta dinámica, entonces comencemos por esta mesa que estoy acá, ya que estoy ubicada en esta parte. Este tipo de calzado, a ver. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos este modelo, por ejemplo, es lo que se conoce como un slim back, que tiene la parte de atrás descubierta. Tenemos una sandalia de tacón alto clásica. Y el zapato más clásico de todos, que es el estileto, el zapato cerrado de tacón. ¿Qué tipo de pantalones? Vamos a ponerlos acá entonces. Comencemos con el primero. A ver. ¿Qué tipo de pantalones podemos utilizar con estos 3 zapatos? Podemos utilizar pantalones de corte palazzo. Esos son los pantalones que son anchos. Porque un pantalón ancho que viene desde la cadera, sencillamente necesita algo que le haga un contraste. Nosotros cuando nos vestimos y estamos viendo en pantalla lo que es un pantalón ancho o palazzo, es un pantalón que viene ancho desde la cadera. Entonces, ¿qué necesito yo hacer? Crear un equilibrio con toda esa tela que tengo y el zapato que voy a utilizar. Entonces, puedo utilizar sandalias de tacón alto, zapatos tipo cerrado de tacón alto e incluso podemos utilizar botines. ¿Se pueden utilizar plataformas con un pantalón ancho? Por supuesto que sí, solo que vamos a tener cuidado de que la plataforma no se vea, solamente que se vea el borde delantero del zapato o los deditos, pero nunca mostrar la plataforma completa con un pantalón ancho. Elige otro calzado. Vamos a irnos a este lado, ¿te parece? Venga. Aquí, ¿qué tenemos, por ejemplo? Tenemos botines. El botín se puede utilizar, por ejemplo, con pantalones rectos. Ese es el calzado ideal para este tipo de pantalón. Este tipo. Un botín, no importa si el talón, si el tacón sea ancho, si el tacón sea más delgado. ¿Qué tiene que ver el grosor del tacón? Sencillamente es un tema de comodidad. A mayor grosor del tacón, mayor comodidad vamos a tener. Pero un botín es ideal cuando tenemos pantalones rectos, también podemos utilizar pantalones anchos. Y tenemos sandalias, en este caso también es una sandalia de tacón grueso, que es muy cómoda y la puedes utilizar también con pantalones rectos. La plataforma. ¿A qué mujer no le gusta utilizar una plataforma? Y más a las bajitas. Este es el zapato ideal, por ejemplo, para utilizar pantalones anchos o lo que se conoce también como pantalones acampanados. Estos son los pantalones que son anchos a partir de la rodilla. Entonces, ese tipo de pantalón acampanado a pantalón ancho, incluso también el tipo de pantalón conocido como culotte, que es un pantalón que es recto pero que llega hasta un poquito debajo de la rodilla, es ideal para utilizar plataformas. Igual en pantalla estamos viendo la propuesta del calzado con el tipo de pantalón. Valerie, acompáñame a la última mesita, porque acá está bien, pero bien variado el estilo de calzado y ya se lo vamos a mostrar. A ver, voy a esperar que nuestro director me muestre eso. Zapato plano. ¿Qué tenemos aquí? Un zapato clásico como el que estamos viendo en pantalla. Este es un zapato ideal
con pantalones rectos o pantalones cortos tipo pitillo. Este es un año que se está utilizando de nuevo lo que se conoce como pantalones capris. Okay. Entonces, todo lo que sea pantalones ajustados y que sean por arriba del tobillo, como lo que estamos viendo en pantalla en este momento, son ideales este tipo de zapatos. Cualquier tipo de zapato plano, bien sea un mocasín, una bailarina, que este año también se están utilizando muchísimo, o lo que estamos viendo que tenemos aquí, que esto es lo que se conoce como kitten heel, que es un zapato de tacón, pero muy bajito. Okay. Y tenemos los mocasines, que desde hace aproximadamente 2 años se están utilizando muchísimo y van sencillamente ideales con pantalones cortos, con pantalones tipo pitillo. Perfecto, me encanta además porque cada estilo va con la personalidad y con lo que tenemos que hacer, ¿no?, en el día a día. ¿Qué no se debe hacer por ningún motivo al momento de usar un pantalón con un calzado en específico en algún punto del día? Con pantalones anchos, nunca utilizar zapatos planos o no utilizar zapatos deportivos, porque te va a quedar la tela, el volumen de tela que tienes abajo, te va a sobrar, te va a dar mayor volumen y sencillamente es algo que se ve fatal. Ok, Valerie, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por mostrarnos cuál es el calzado ideal para llevar con diferentes tipos de pantalones. Si usted tiene alguna duda, escríbale a Valerie, ella como asesora de imagen le va a decir qué hacer y qué no hacer al momento de lucir bellísimas. Gracias.